corazón. Oh, gran milagro. Aleluya. El más grande milagro que un pecador haya sido cambiado es Cristo en mí. Mis ojos él abrió, libertad me dio. Mis ojos él abrió. Contento y agradecido de que un día más tú nos has dado vida, un día más nos has dado salud, y no es por nuestros méritos, sino que es por tu gracia, Señor. Sabemos que por gracia estamos aquí, Señor. Te adoramos y te bendecimos y te damos las gracias porque tú eres un Dios benevolente para con nosotros, eres un Dios que nunca nos ha dejado, nunca nos has desamparado. Hoy te damos gracias y tu pueblo te da las gracias. Somos más que agradecidos, más que bendecidos, porque tú nunca nos has desamparado, tú nunca nos has dejado abandonados. En las buenas y en las malas tú estás más cerca que nunca, al lado de nosotros, guiándonos y ayudándonos. Luego esta tarde, Señor, yo he traído una palabra, un pensamiento para hablar sobre nuestro pariente redentor, pero Señor, está en tus manos que hable lo que yo creo, pero si es el tema, Padre, que tú tienes para tu pueblo, tú hablarás en nuestra vida, porque sabemos que cada hermano, cada hermana, ellos vienen deseando y creyendo para que tú le hables, Señor. Y vienen pidiendo voz de Dios y no de hombre. Pues te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Reciban el saludo, mi hermano, de la congregación de Santiago. Mandaron muchos saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Como decía nuestro hermano pastor, que hace 7 años que no vengo, he de esperar que en esta tarde pueda hablarle algo, mi hermano, o decirle algo de lo que Dios nos ha estado dando. Pero quiero decirle que el gran sanador está presente. Días atrás cometí un error con mi cuerpo y me puse a barnizar. Transpiré mucho, me rasqué y en eso en la noche me picaba mucho. Tomé alcohol, me tiré alcohol al brazo. El otro día vi que no pasaba nada. Tomé yodo, quemé y en vez de arreglar las cosas las eché más a perder. Así que el brazo lo tenía imposible para la reunión de ministros. Y dije yo, Señor, ¿qué puedo hacer para que mi hermano José me crea? Que no es porque no quiera ir, porque tenía todo listo. Así que me saqué una fotito y les mandé. Entonces mi hija al ver la foto decía, pero papá, ¡qué tremendo! No, hija, es que las fotos traen HD, en alta resolución. Y damos gracias porque el día viernes, mi hermano en la tarde, se paró el goteo. Era eso que goteaba. Y el día sábado ya estaba mejor, el día domingo mejor. Y hoy día ya no, casi no queda nada. El gran sanador siempre está presente. Aunque nosotros fallamos y cometemos errores con nuestro cuerpo, pero Dios con todo nos perdona. ¿Cree usted que Dios le perdonará alguna falla suya? Dios está presente, mi hermano. Y saludamos a mi hermano Elisario, que se animó a buscar para que no me quedara. Así que le damos gracias al Señor Jesucristo. Y ya mañana vamos a estar ahí en Penco, predicando, y el domingo. Ojalá Dios nos ayude a nosotros. Me alegro de ver tantas jóvenes, tantos jóvenes. De los 7 años atrás que con los niños no los conocí, y ahora ya están 7 años, han crecido, y nosotros ya no crecemos más, pero crecemos para los lados, para abajo, para todos lados. Esa es la clave. Pero damos gracias por esta juventud, que Dios los guíe y los guarde. Yo he tenido ya 3 o 4 reuniones con los jóvenes, hablándole nada más que ojalá que cada joven, que cada señorita tenga una experiencia con el Redentor. Si usted o yo no tenemos una experiencia, nuestra vida va a divagar. Va a subir y bajar. Va a subir y bajar. Amén. Tiene que haber una experiencia que lo marque. Una experiencia que le dé fuerza. Una experiencia que nunca nosotros vamos a retroceder. Y esperamos que nuestro hermano Elías, que Dios me permitió presentarlo de 8 días, decía la mamá hoy día, y quería pensar que iba a ser ministro. Uno no lo sabe. Dice que yo oré para que Dios lo bendijera y que fuera un gran ministro. No me acuerdo, pero Dios se acuerda. Dios es grande. Yo me acuerdo de este lugar de Talca, cuando veníamos con la hermana, me recordaba, un lugar en el cual fue muy duro. En el comienzo estaba nuestro hermano Eliseo, el papá de nuestro hermano, estaba también nuestro hermano Eduardo Sepúlveda, que era otro hermano anciano, después la familia Bobadilla y otros hermanos más, y ese año llegamos a ser como 15 hermanos jóvenes. Yo tenía en ese tiempo aproximadamente 33 años, o sea, 37 años tenía mi hermano. No era muy joven, ya era viejo. Pero Dios fue grande y fue rico en misericordia, que nos guió, nos guardó. Y Dios fue hasta el día de hoy. Yo me alegro por este lugar, porque estos lugares, todos, no había lugar. Pero con mi hermano Raúl Muñoz se abrió. Fue una hecatombe. Me acuerdo que yo venía a aplicar un lugar ahí, al frente del Maule, arriba, que se llama Los Corintios. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Hay un lugar que se llama Los Corintios. Ahí venía a predicar con el hermano Raúl, y a veces estamos bautizando gente ahí en el Maule. Nos gritaban cualquier cosa, y ahora ver tantos hermanos es una alegría. Es una bendición. Amén. Vamos a entrar entonces a la palabra, si no vamos a estar de puro recuerdo. Amén. Vamos a leer, mi hermano, vamos a leer al tiro la palabra en Jeremías. Jeremías 50, versículo 34. Jeremías 50, versículo 34. El Redentor de ellos es el fuerte. Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos. Él es nuestro mejor abogado. Para hacer quietar la tierra y turbar los moradores de Babilonia. Vamos, si me ayudan a abrir Hebreos, Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos y esperamos que en tu amor, en tu gracia y en tu misericordia, quizás nosotros podíamos pensar por allá el año 78, Señor, que con mi hermano Eliseo, mi hermano Eduardo y algunos hermanos mirábamos la plaza, caminamos a veces y decíamos, ¿dónde estará tu simiente predestinada? Y oramos por aquellos lugares tan desérticos y oramos también por nuestro pastor, que en aquel tiempo se nos fue en contra, Padre, y nos hablaba tantas cosas y luego Dios se lo retiró. Y podemos decirte, Padre, y darte la honra, darte la gloria, que después quizás de unos 20 y tantos años, vemos, Señor, más hermanos de los que pensábamos. Es tu gracia, Padre. Es tu amor, Padre. Tú has sido grandemente misericordioso, grandemente maravilloso, Padre, en guiar este pueblo de Talca, estos pueblos de acá de los alrededores, de Cauquenes, Constitución, Señor, Puyehue y otros lugares más, Corintios, y lugares donde se predicó tu palabra, se abrieron las puertas, se abrió todo, Padre. Es la gracia que tú has tenido para con nosotros. Y luego, Señor, tú has permitido que tu obra siga adelante, aunque con batallas, con problemas, con luchas, pero estamos contentos y estamos agradecidos que no estamos mirando las batallas, no estamos mirando los problemas, estamos mirándote a ti, Señor. Porque tú eres nuestro Redentor, Padre. Tú eres el que pagó un precio por mí, pagó un precio por mis hermanos. Por eso te damos las gracias. Y cada hermano aquí te da las gracias. Y somos más que agradecidos, porque tu amor ha sido grande para con nosotros. Señor, bendice el pueblo que tú me has dado ahí en Santiago, que en este día están oyendo tu palabra, y que tu gracia sea guiándolo a cada uno de ellos. Te lo encomiendo en tus manos. Y ahora nosotros, al entrar a tu palabra, háblanos, Señor. Señor, tú sabes corregirnos. Tú sabes enderezarnos. Tú sabes lo mejor para nosotros. Tú conoces nuestra vida y tú sabes mejor que nada lo que hay en nuestro corazón. Señor, te amamos y te bendecimos. Ayúdanos y guíanos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomemos asiento, mi hermano. Y vamos a ver si Dios nos ayuda. Ahí nomás, hermano. Quiero decirle, mi hermano, que cualquier comentario negativo que hayan oído de mí en estos 7 años, estoy presente para que me lo digan, y si no, callen para siempre. Amén. Amén. Yo nunca me voy a enojar que ustedes me digan algo negativo. Todo lo contrario, puede que yo no lo recuerde y yo le diga, bueno, hermano, me perdonan, porque si no lo recuerdo, y si lo recuerdo, le pide perdón. Hay muchas cosas que de cuando tuve los 5 infartos, o los preinfartos al cerebro, se me olvidaron. Entonces mi esposa me dice que ojalá que no la olvide ella. Amén. Lo único que me dice ella, ojalá que no me olvides a mí, me dice. Y así que le damos la gracia, le damos la gloria, le damos la honra, le damos la alabanza, porque todos los que estamos aquí estamos muy agradecidos. Amén. Yo creo que ninguno de los que está aquí se siente de más. Nos sentimos agradecidos porque podemos decir aquí hasta aquí, Jehová nos ha ayudado. En las buenas y en las malas, Dios ha sido pero muy, muy misericordioso con nosotros. Amén. Ver jovencitos aquí, ver a mi hermano Marco, creo que es, que tiene, ¿cuánto me dijo? Tiene 14 años. Y yo le decía, a los 14 años yo me fui a arrendar pieza. Y luego de arrendar pieza, trabajar, cocinar, trasnochar, y no digo más. A ver, y verlos a ellos caminando en el Evangelio es una bendición. Debemos ser muy contentos de ver que ellos han sido criados en este Evangelio y que ojalá permanezcan en este Evangelio. Y lo más grande que en este Evangelio puede suceder es que Dios a estos jóvenes les dé una experiencia con el Espíritu Santo. No se conformen con solamente venir a la iglesia, no se conformen con lo que papá les dice, confórmense hasta que Dios les hable. Amén. Porque cuando Dios habla, eso queda anclado adentro. Y nunca más, mi hermano, sale fuera. Yo sé si lo puede creer. Cuando Dios habla, queda en lo más profundo de nuestra vida. Yo tenía 12 años cuando Dios habló a mi corazón, sin conocer a Dios. Y Dios habló, y luego de eso estaba a punto de tirarme un tiro, tomé un revólver para matarme, porque no sabía para qué estaba viviendo, no sabía por qué estaba comiendo, no sabía por qué mis padres me habían engendrado. Y entonces Dios me habló y me dijo que leyera la Biblia, ¿no? Y cuando leí la Biblia salió ese texto, el que ama su vida por causa de mí la perderá, algo por ahí, en Juan. Entonces, luego Dios me hizo hacer una promesa, y sin saberlo, mi padre, que ya murió de 89 años, él fue muy enamorado, muy mujeriego, dejó muchos hijos botados, dejó 31 hijos en carpeta. Yo soy el tercero de una madre soltera. Entonces, a la edad de 12 años, dije, Señor, nunca permitas que yo vaya a engañar a una niña y vaya a dejar un hijo botado. Quizá a usted les parezca raro, o a ustedes los jóvenes les parezca raro, porque están con su papá y su mamá. ¿Ah? Pero cuando uno viene de fornicación, me acuerdo un tiempo que una hermanita muy estudiosa en la iglesia, dos hermanitas, y están estudiando sobre la fornicación y encontraron que ningún fornicario entrará y vinieron a hablarme y yo la dejé que hablar. Le dije, hermana, tengan cuidado con lo que están hablando, porque yo soy un fornicario, soy nacido de fornicación. Oh, que no sabíamos, pastor, que usted era nacido de fornicación. Sí, yo soy de fornicación, pero vean, Dios me ha bendecido, Dios me ha prosperado. Tengan cuidado lo que están hablando. Amén. El Señor Jesucristo también le dijeron que era nacido de fornicación. Entonces Dios nos ayude a nosotros. Entonces nosotros tomamos decisiones y Dios me ha ayudado. Yo digo, Dios me ha ayudado. ¿Cuántos creen que Dios los puede ayudar? El único que puede ayudarlos en la vida es Dios. Y Dios me permitió, mi hermano, conocer niñas, Dios antes que ellas me hablaran, yo sabía lo que estaban haciendo, luego iba a ver y estaban haciendo exactamente lo que Dios me mostró. En esas cosas de la vida, esas cosas que suceden, que usted no le encuentra explicación, pero hoy día le encontramos explicación. ¿Por qué le encontramos explicación? Porque fuimos predestinados. El predestinado Jorge Flores, Dios, él estaba caminando dentro. Amén. Y el predestinado nadie lo puede engañarlo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Así que ustedes, si se enamoran de un joven, oren por él. y está haciendo algo incorrecto, Dios va a mostrar. Dios se lo va a revelar. Si ustedes son buenas creyentes, Dios no va a permitir que un joven las vaya a engañarla, o las vaya a seducirla, o le vaya a dar palabras bonitas, y se van a volver todas coquetas y no van a saber qué hacer. Entonces, si tienen a Dios en su corazón, su siervo dice en un mensaje, ojalá, dice que ambos llegaran vírgenes a su casamiento. Amén. Hay conceptos de algunos viejos, bueno, no voy a hablar mucho de eso. Voy a quedar callado. Amén. Pero eso es lo que dijo William Branham. Y yo creo que el hermano Branham, Dios estuvo con él desde antes de la fundación del mundo. Y Dios lo guió de su mero nacimiento. Y a los 7 años, ¿qué le dijo, hermano? Jovencito, ¿qué le dijo a los 7 años? A ver, cuénteme alguno. ¿Qué Dios bajó y le dijo a los 7 años? Nunca vayas a fumar, ni a beber, ni a deshonrar tu cuerpo. Ya Dios estaba cuidándolo. Ya Dios estaba hablándole. Al predestinado nunca Dios lo va a dejar de lado. Y al que tiene un ministerio, menos. Porque Dios los cuida de su mero nacimiento. ¿Dicen amén? ¿Lo creen con todo su corazón? Entonces Dios nunca nos ha dejado. Dios nunca nos ha desamparado. En las buenas y en las malas, Él siempre está al lado nuestro. Amén. Y entonces, hablando de este mensajito de nuestro pariente redentor, dice su siervo en el mensaje la deidad de Jesucristo. Ahora, para eso fue que Él vino, para ser un redentor. Amén. Y antes de que pudiera ser un redentor, Él tenía que ser de acuerdo a la ley, tenía que ser un redentor pariente. Amén. Pariente a nosotros, porque Él es nuestro hermano mayor. Si ustedes van a Juan 17, van a encontrar que Él es mi hermano mayor. Amén. Él es nuestro pariente redentor, y Él tenía que ser pariente de nosotros. Amén. Mire, y luego esa sangre fue sacada de las venas de Manuel en la cruz del Calvario, y hoy tiene el mismo poder redentor, salvador y santo que tenía en el día que fue hecha la transfusión en el Calvario. ¿Ustedes lo creen? La congregación dice amén. Amén. Ahora eso es correcto. Somos redimidos por la sangre de Dios. Amén. Gloria al Señor. La Biblia dice que fuimos comprados por sangre y redimidos por Dios, la propia sangre de Dios. Amén. Entonces cada hermano, cada creyente, aquí en esta tarde, no importa lo que él haya hecho en su vida, el momento que Dios lo llama es porque Dios lo va a redimirlo. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? Y tiene que tener cada creyente una experiencia que él ha sido redimido, porque si no, toda la vida va a vivir en complejo, toda la vida va a vivir asustado. Amén. Y la única manera de poder vivir tranquilo, creyendo, descansando en Él, es tener una experiencia real que fuimos redimidos. Amén. ¿Cómo es que era la sangre de Dios? Dios no tiene sangre. ¿Cómo podía ser? Porque era la sangre creativa de Dios que Él creó para redimirnos. Y vino y vivió en el mismo cuerpo que Él creó. Y era un cuerpo semejante al tuyo. Por eso que el profeta lo dice, el Redentor semejante. Era semejante a ti, semejante a mí. Tuvo las mismas tentaciones, tuvo las mismas pruebas, tuvo los mismos deseos, con la única razón que el Logos eterno estaba dentro. Pero Él sabe lo que tú deseas. Él sabe lo que el diablo te viene a tentar. Por lo tanto, nosotros tenemos que creer esta tarde que Él es mayor. Que Él puede hacer algo. Yo estuve 2 veces en mi vida con el gatillo listo para dispararme y Él me paró. ¿Por qué me paró? Porque Él me ama. Estuve listo en 1 año ya caminando este mensaje y caí en una doctrina errónea, creyendo que el hermano Branham era Dios y estaba listo para tirarme en unas rocas. Y Dios me dijo, ¿qué vas a hacer? Vuelve atrás y lee la Biblia. Y el mismo texto que me dio a los 12 o 13 años, el mismo texto me lo dio ahí, mi hermano. ¿Ve que Dios nos ama? Dios lo ama a usted, mi hermano. Yo no sé si lo puede creer, Dios lo ama. Usted tiene que tener una experiencia que Dios lo ama para que lo pueda amarlo. Porque con el amor carne, usted lo puede amarlo, pero mañana lo puede odiarlo. Pero cuando tenemos discernimiento y sabemos que Dios nos ha amado siempre, entonces podemos amarlo a Él. ¿Ve? ¿Cómo es que era la sangre de Dios? Dios no tiene sangre. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría ser? Porque era la sangre creativa de Dios que Él creó para redimirnos. Y vino y vivió en el mismo cuerpo que Él creó. Por lo tanto, Él no podía. Dios tenía que sufrir tentación. Él podía sufrir tentación. Él tenía que sufrir tentación sexual. Alguien dice, yo no puedo sufrir tentación sexual porque mi cuerpo no va a soportar. Es verdad, en la carne. Pero si Cristo está dentro, hay un cambio. ¿Cuánto creen? Si Cristo entra, Él va a tomar el control. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿Cuántos pueden decirme amén esta tarde? Que cuando Cristo entra, toma el control. Cuando Cristo no entra, tú eres un descontrolado. Amén. Amén. Ahora yo hago la pregunta, ¿cuántos descontrolados hay aquí, mi hermano? Pero Dios toma el control. Ya tú no puedes hacer lo que tú quieres hacer. Ahora tú haces lo que Él quiere que haga. Él tenía que sufrir tentación sexual. Él tenía que sufrir toda clase de tentación. Ser tentado por el diablo en riquezas. Amén. En poderes y dominios, y así por el estilo. Él tenía que sufrir todo eso para hacerlo. Él no podía ser como Dios en espíritu. Él tenía que ser Dios en carne. Entonces, cuando llamara a sus hijos y usted y yo llegáramos aquí Dijeron, oh Señor, tú no me puedes cambiar. ¿Cómo que no? Yo pasé por lo mismo. Yo abrí caminos donde no había camino. Oh, amén. ¿Cómo debo estar agradecido, mi hermano? Hay esperanza. No estamos perdidos. Todo lo que tenemos que hacer es creer solamente. Creer, creer. Él abrió camino donde no había camino. Dios le abrió camino a Israel donde no había camino. Amén. Mire. Y noten. Entonces esa sangre descendió y era Cristo Jesús. Y Dios mismo vino de espíritu y entró en Cristo Jesús. Yo he entrado a estos mensajes por una sencilla razón, que me he encontrado que el pueblo y muchos hermanos y hermanas a veces no saben por qué son predestinados. Y su siervo dijo en un mensaje, si usted no llega a ver por qué fue predestinado, nunca usted va a nacer en el reino. Y si usted no nace en el reino, nunca va a ser adoptado. Amén. Tiene que bajar Dios a su vida y hacerle ver que Él te predestinó cuando tú no eras nada. Él me formó en el vientre. Yo soy Jehová tu Redentor, que te formé en el vientre. Ahí mi padre fornicando, mi madre, ahí en el vientre, Dios me estaba cuidando. Amén. Usted tiene que tener la experiencia que ahí Dios lo estaba cuidando. Amén. Que Dios nos cuidó como la niña de sus ojos. Debo tener una experiencia con el predestinado. Que mi padre no es Flores. Su padre no es Muñoz. Mi padre es Jesucristo. La familia de Dios tiene un solo padre. Y ese padre se llama Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Tiene que bajar revelación. Revelación divina. Revelación prevaleciente. Y cuando esa revelación prevaleciente baja, nunca más se olvida. Porque no, eso no es la mente. Ese es Dios bajando al corazón. Por eso es que ahí en Cesarea de Filipo, mi hermano, en lugar de puras piedras, y saliendo en medio de las piedras un borbollón de agua, él les predicó, mi hermano, la necesidad de revelación. Y todos pensaron que la revelación era la roca. Todos pensaron que era Pedro. Pero la revelación es el misterio de Dios escondido, en el cual tiene que revelarse a usted y a mí. En otras palabras, en esta tarde, usted y yo somos el misterio de Dios revelado y siendo manifestado en medio de esta parvada de demonios. Hay creyentes. Amén. En medio de esta parvada inmundicia que tenemos en este momento, en un siglo pervertido, hay creyentes. Hay verdaderos testigos. Algunos sabemos de dónde Dios nos sacó. Como dijo su siervo en su día, Dios me permitió no ser un asesino. Cuando todos los niños se burlaban de él, todos los niños hacían risa de él, mi hermano, y él toma su Winchester calibre 16 con las balas, tremendas balas, y empezó, ¿quién quiere ustedes morir primero? Y disparó una, y disparó la otra, y no salieron. O sea, las balas salieron por arriba, pero no se dispararon, las tomó, los cargó de nuevo y disparó, ahí estaba. ¿Quién Dios permitió que no fuera un asesino? Dios. Yo tengo un hermano en la iglesia que andando en su andanza, vino un varón, le tiró 5 balazos a menos de 2 metros y no le llegó ninguno. ¿Quién cree que paró las balas? Dios, pues mi hermano. Dios siempre nos ha cuidado. ¿Lo creen? Aunque sea el más malo que se pueda acercar al lado de ustedes, si ustedes creen, Dios la va a cuidarla. Y ese joven tuvo una pelea de las bandas, mi hermano, y toma el revólver y enfrenta mucho, y no le salió las balas. El otro llegó, lo tomó, nada. Yo le dije, ¿qué crees que fue eso? Fue Dios. Aún estando perdido allá, Dios te cuidó. Amén. Dios es grande. Dios es maravilloso. Debemos vivir contentos. Debemos vivir agradecidos. No debemos vivir amargados, mi hermano. Debemos vivir muy contentos. Porque Dios allá, estando perdido, Dios nos cuidó. Y ese hermano ahí está sentado en la iglesia. Digo, ¿quién crees tú que paró esas balas? ¡Dios! Y él me dice, me toqué por todos lados, sentí el olor a polvo y no tenía nada. Mi hermano, ¿qué pasó? ¡Fue Dios! A otro hermano lo asaltaron, andaba chofereando en taxi y alguien enterró la cuchilla, se dobló la cuchilla y no le pasó nada. ¿Qué creen? ¿Quién la dobló, mi hermano? Una cuchilla, mi hermano, entra al cuerpo y ya pasando el cuero encuentra grasa y se desvía el tiro. Otro hermano llegaba a dejar a la esposa a la casa, a la iglesia, y se iba. De estos malulos también. Y un día sale alguien de la cárcel, lo desafía a pelear, y también fue a buscar la cuchilla y se puso a pelear. Y cuando le enterró la cuchilla, aquí mi hermano se le dobló. Y la vio doblar la cuchilla. Dijo, y corrió a bautizarse. Ve que el Redentor nos ama. Ve que Dios nos cuida. Y ahí los tengo sentados. Otro jovencito, mi hermano, que creía que ya Dios no lo ayudaba. Estaba arreglando el camión cuando el camión se le desprende y se le pasa aquí por arriba un camión de esos pesados torba. No le quebró nada. Dios siempre nos cuida. Y estas cosas que estoy diciendo han sucedido ahora último. Son reales. No son ficticias. Son reales. Él está aquí. El gran sanador está aquí, mi hermano. Nuestro Redentor, nuestro pariente Redentor está aquí. Por no decirle, él lo está mirando ahora en esta hora. Dele gracias, mi hermano. Dele gracias. Dígale gracias, Señor. Con razón Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque muera, lo voy a ver de nuevo. ¡Oh, qué alegría, mi hermano! ¡Qué expresión! Yo tengo tantas cosas que contar. Estaría toda la noche contando. Pero estoy mostrando las últimas que han estado sucediendo. Porque Dios real. Dios verdadero. tenemos que darnos cuenta que Dios nunca nos ha dejado. Dios nunca nos ha desamparado. Él siempre nos está cuidando. El justo, mi hermano, nosotros podemos caer 7 veces y Dios nos perdona. Pero el otro puede caer una vez y no le perdona, mi hermano. Dios ha tenido mucha misericordia con nosotros. Y Él nos está esperando. ¿Cuántos pueden ver que el Dios de misericordia nos está esperando? Porque debiéramos ser mejores. Pero aquí estamos todavía peleando. No voy a hablar de, de pastor, mejor voy a seguir con el mensaje. Mire. Amén. Mensaje de la deidad de Jesucristo. Cuando predicó esto el hermano Branham, el año 49. Yo todavía no nacía. Me faltaba un año para nacer. Fíjense. Y está hablando del Redentor, mi hermano. Amén. Y entonces noten, esa sangre descendió y era Cristo Jesús. Y Dios mismo vino de espíritu y entró en Cristo Jesús. Y la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Es correcto eso? Dios mismo, Jehová, vivió en Cristo y fue hecho pariente de nosotros. Amén. ¿Es correcto eso? Las células de sangre fueron desarrolladas por Dios y las células de carne fueron desarrolladas en el vientre de María, que dio a luz al Hijo. Y Dios descendió y vivió en carne humana. Vivió en carne humana y fue tentado en todos los aspectos, así como somos nosotros. ¿Cree usted eso? Muy bien. ¿Alguien cree? No, Señor, yo no. Todos sufrimos tentaciones, pero todo depende cómo los vamos a parar. Yo el 69 tuve las mayores tentaciones para fumar marihuana, para tomar licor con este asunto de hierba. Y en cambio pude decir no. Estaba recién entrando la pepa y la bebida fuerte en los colegios. Yo era presidente de curso en esos años. Entonces, ¿cómo pude decir que no? Porque Dios me estaba cuidando. Amén. Porque Dios es maravilloso. Dios es grande. ¿Y cree usted, hermanita joven, que Dios te puede cuidar cuando un jovencito, una serpiente, te dice dame un besito? Y tú lo miras y dices, ah, qué lindo muchacho. Pero no miras que Cristo está dentro. Hay uno solo que puede parar eso, y es Dios. Y el casado se le presenta una moabita. Ay, qué tentación. Si yo le habría dado un beso, pero el deseo está dentro. Dios tiene que sacarse. Todos sufrimos tentaciones, pero depende cómo nos paremos. Una mujer millonaria me dijo, don Jorge, yo quiero que usted se venga conmigo. Ah, sí. Y le doy el departamento ahí en calle Teatino, frente a la Moneda. Gracias, señora Marta. Yo tengo un hermano soltero, le dije, se lo traigo. A buen entendedor, buenas son las palabras. No. Todos sufrimos tentaciones. Quiero que me entiendan. Pero Dios es real. Dios es verdadero. Dios nunca nos va a desampararnos, porque Él prometió cuidarnos como la niña de sus ojos. ay, alguien dice, es que yo fallo porque mi padre fue así. Claro, porque tu padre, tu vida sigue tu padre carnal. Lo que pasa es que tú no has recibido a tu padre espiritual. Lo que pasa es que tú todavía no recibes el engendro del Espíritu Santo. Lo que pasa es que tú no has nacido en el reino. Porque alguien que cae, falla, no ha nacido en el reino. ¿Cómo Dios lo va a permitir que caigas estando él adentro? Si él prometió cumplir su palabra. Oh. Ay, ay, ay. Él tiene un solo compromiso y es cumplir su palabra. Y si él entra dentro de mí, él me va a cuidar. Aunque yo quiera hacerlo, no voy a poder hacerlo. Porque él tiene que cuidar su palabra. Y cuando vemos a veces jovencitos tan disparatados, mi hermano, jovencitas tan disparatadas, viejas aún disparatadas, y viejos siguen disparatados, es porque no han cambiado su corazón. Siguen engendrados con esa sangre caliente, siguen engendrados por la voluntad de hombre, siguen engendrados por carne, pero no por Dios. Pero dice que todo aquel que ha sido engendrado por Dios, ama al que lo engendró. Amén. Y cuando usted ha sido engendrado por Dios, no quiere usted defraudar a Dios. Porque tenemos un padre que lo honramos. Bueno, no me voy a meter muy ahí adentro porque no quiero que se sientan muy apenados conmigo. En el mensaje a la comisión de Moisés, el año 50, nuestro Padre Celestial, estamos tan agradecidos esta noche y nuestros corazones se regocijan en nuestra salvación. Porque Jesús, el Redentor, ha venido y nos ha bendecido. Él vino a la tierra, el Mesías, hecho a semejanza de carne pecaminosa, y tomó nuestra enfermedad sobre él, y tomó nuestras iniquidades, y la llevó a la cruz del Calvario, y luego ascendió a las alturas. Y en esta noche está sentado a la diestra de la majestad, haciendo intercesiones. Se convirtió en nuestro sumo sacerdote. Un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Uno que puede abogar. Uno que te entiende. Amén. ¿Cuántos me pueden decir amén esta tarde? Un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Y en esta noche, después que han pasado todos estos centenares de años, han surgido ismos, fanatismo. Ya en el año 50, este es de 50, del 01, del 10 de enero del año 50, yo todavía no nacía, amigo. Ya habían ismo, habían fanatismo. Amén. Han surgido ismo. Ha surgido fanatismo. Han venido, se han ido. Pero sin embargo, el poder glorioso del Hijo de Dios todavía gobierna y reina en los corazones de millares de su pueblo. Amén. Amén. Dios extiende sus alas poderosas a través de este edificio durante esta noche y báñanos con sus gotas de rocío llena de gloria y misericordia y poder de sanidad por medio de Jesucristo fluya a través de nuestros cuerpos mortales aquí, y que no quede aquí ninguna persona afligida en nuestros medios al final de los servicios. Concédelo, Señor. Te amamos. Tú conoces nuestros corazones más de lo que la gente conoce nuestras voces. Tú entiendes todas las cosas y sabes si te amamos. Y, Señor, ahora ayúdanos esta noche y en este edificio que ha sido usado para diferentes cosas. Padre, rogamos que mientras dedicamos este edificio y nosotros mismos a ti para servicio, que tú eches fuera todo espíritu inmundo. Que los hombres y mujeres que están bajo este techo estén bajo convicción de ellos. Amén. Oh Padre, pensamos en ser hijo o hija de Dios aún en este día, cuando hombres de mentes perversas. Está hablando aquí en el mensaje Doble Llamamiento del año 50 de marzo. Oh Padre, pensamos en ser un hijo o una hija de Dios aún este día, cuando hombres de mentes perversas, así como Moisés y Aarón, fueron resistidos, o pensar que nosotros ser los hijos e hijas de Dios, guiados por el Espíritu Santo, con poder para salvar nuestras vidas, para limpiarnos del pecado y darnos relación con Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que tendremos un cuerpo como el suyo. Tendremos un cuerpo como el del Señor Jesucristo. Este cuerpo viejo está muriendo, pero hay uno que adentro se está renovando. Amén. Gloria a Dios. Porque le veremos tal como Él es, el glorioso y magnificante Hijo de Dios, el Redentor, y le coronaremos Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿O quisieras tú soplar sobre nosotros? ¿Qué es lo que está diciendo? Soplar. Cuando llegó la hora, el 49 día, o el 40 día, perdón, ¿qué hizo Dios? Jesús lo llamó, lo juntó y sopló. Dijo: recibid el Espíritu Santo. Y luego lo mandó a esperar poder a ese Espíritu al aposento alto. ¿No quisiera usted que el Espíritu Santo le soplara? Amén. Y cuando Él sopló, un grupo como de 120, y eran más de 500. Pasaron 9 días, pelea tras pelea. Amén. Y al 9º día, al 49º día de cuando Él resucitó, dice que había un grupito como de 120 hermanos. Y ahí Pedro se dio cuenta que faltaba algo. Pedro era el pastor. Pedro se dio cuenta que allá en el atardecer, en los días de Elías Tibita, los altares estaban destruidos. Se encontró Pedro que lo primero que Elías hizo, restauró el altar. 12 piedras, un altar a Dios. Mató a un buey. Yo digo, ¿por qué no mató un toro? No, no voy a estar ahí porque es muy profundo. Juntó leña, lo regó. Y dijo: a los vales, ahora adoren ustedes, canten. Y empezaron los vales a saltar, a gritar, a acullarse. ¡Qué avivamiento tenían, hermano! De la mañana hasta la tarde. Y en la tarde, Elías, basta ya, le dijo. Acercaos a mí. Y Elías, oh Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, empezó a orar a los patriarcas y el fuego cayó. Amén. Cuando en la hora está la hora más loca, la hora más desenfrenada, habrá un pueblo que está descansando en lo que Dios tiene que hacer. En la hora cuando los hombres tratarán de producir avivamiento, habrá un pueblo que estará esperando que el único que puede producir un avivamiento es el Espíritu Santo. Ellos saben que están esperando. Ni por nada, si tú te vas a espigar al campo de vos, le dijo Noemí a Ruth, no te salgas, quédate ahí. Y cuando vos la vio espigando, le ordenó a los otros que le tiraron un poquito más espiga. Y ella no se salió de ahí. Esperó. Hizo todo caso de lo que le dijo Noemí. Y descansó. El grave problema que tenemos nosotros, que no descansamos, es lo que nos dijo Elías. Queremos colocar de nuestra cosecha. Y ahí estorbamos a Dios. La obra tú no la vas a hacer tú ni yo. La obra la va a hacer Él. Amén. Amén. En el mensaje Los Principios de Sanidad Divina dice, ahora ningún hombre, para terminar voy a faltarme, ningún hombre a usted o a mí nos puede sanar. Dice su siervo en otro mensaje, dice, yo nunca he sanado a nadie. En el mensaje Actitud dice, Moisés nunca sanó a nadie. Fue el ángel de Dios, Moisés. El otro mensaje, su siervo dice, yo nunca he discernido a nadie. Fue el ángel de Dios que bajaba. Y él lo hablaba. Tuvimos al hombre más grande de la historia. Que él supo hacerse a un lado con su don. Para darle toda la gloria al Dios de la... Y él pudo decir estas palabras, yo nunca he sanado a nadie. Ni a Robert, ni Tommy Hick, ni aún Jesús sanó a nadie. Y lo que Jesús, todo lo que el Padre le mostraba, él lo hacía. ¿Qué comisión puede tener hoy día con nosotros? Tenemos que todo lo que el Padre, todo lo que mi Padre, tu Padre me muestre, lo vamos a hacerlo. No tiene que venir por mente, no tiene que venir por conocimiento, no tiene que venir por Biblia, no tiene que venir por... Todo lo que Él nos diga, lo vamos a hacerlo. Y el hombre le mete mente y echa a perder todo el pan de Dios. Amén. Por eso que Dios nos ayuda a todos. Yo digo, ¿cuánto llegaremos al final? Que cuando el Señor se fue, antes que se fuera, habían 4.000, 5.000. Después cuando Él ya se fue, habían un poquito más de 500. Y cuando la promesa cayó, habían 120. Entonces, de este lugar, ¿cuántos llegarán al final? de Santiago, ¿cuántos llegaremos al final? ¿Cuántos quedarán botados en el camino? Amén. Nos conviene obedecer al eunuco. Nos conviene obedecer lo que dijo el ángel de Dios a través de un hombre llamado William Branham. William Branham no fue Dios, pero Dios estaba habitando dentro de William Branham. Y en esta tarde Dios puede habitar en ti o en mí. Y dice su siervo, no es la iglesia la grande, es Dios en la iglesia. Dice en otro mensaje el profeta, no es el hombre el grande es el Espíritu Santo. No es usted el santo es el Espíritu Santo en usted. ¿Está contento, mi hermano? Le damos la gloria a Él. Amén. Gloria al Señor. Amén. Aquí está, pero esto termino, hermano. Porque veo que algunos están cabeceando. Tienen sueño. Yo no tengo sueño, aunque me dio un golpe tremendo hoy día. Amén. Pero aquí estamos. Los principios de Divinas, año 51 del mes de noviembre, el 23, dice, ahora, ningún hombre puede sanarle a ustedes. Cuando un predicador viene y cualquier otra persona y dice, bueno, él tiene un poder sanador. Eso es un error. El poder sanador está en el Calvario. No en el hombre, en el Calvario. Yo dije la otra noche en una conferencia internacional donde muchos miles estaban sentados juntos. Yo dije, yo encuentro dos grupos de gente en el mundo. Uno de ellos es el grupo fundamental posicionalmente, ellos saben. Y el siguiente es el grupo del evangelio completo que lo tienen todo y no lo saben. Es como un hombre que tiene mucho dinero en el banco, pero él no sabe cómo escribir un cheque. El otro hombre no tiene nada de dinero en el banco, pero sabe cómo escribir un cheque. Si algún día, dice, podrían juntar los dos, entonces tendrían algo. Si ustedes se dan cuenta que son hijos e hijas de Dios por la muerte de Cristo y tienen su chequera en la mano para sacar cualquier dividendo del Calvario, por lo cual Cristo murió, amén. Correcto, póngalo a trabajar. Que su fe empiece de una vez. Déjela libre. Que si usted cree, escríbalo. Y espere como Dios se lo va a dar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dese cuenta, solo en un momento ahora y empezaremos la línea de oración. Ahora, la única cosa que un ministro podría hacer sería predicarle la salvación en la cruz. Él no podría salvarle a usted. No hay ningún predicador que a usted le pueda salvar. Él le pide que acepte a Jesús, lo que ya hizo. ¿Es verdad eso? ¿Cuántos de ustedes son pastores y hacen eso? Levanten las manos. Claro, aceptan a Cristo. Él puede picar, pero no puede salvar. Pero le dirige a usted hacia el Calvario. Usted lo acepta. Luego cuando viene y dice, ahora acepto a Jesús como mi salvador personal, usted cree con todo el corazón que es salvo. Ahora los críticos afuera dicen, oh Juan, no hay diferencia en ti. ¿Por qué? Pues tú ves igual como siempre. Pero podría usted parecer igual. Pero ¿por qué no ser diferente? Pero en su corazón usted cree que es diferente. Amén. ve, luego usted confiesa que es diferente. Y cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y los ángeles santos. Que Dios nos ayude, que Dios les dé revelación. Este es el día que más necesitamos saber si nuestro pariente, nuestro Redentor está en nuestras vidas. Es un día muy difícil. Es un día que el diablo está iluminando muchas vidas. Y ya este 2014, muchos hombres, aún de este mensaje, han ido cayendo. Gente de nuestra iglesia ha ido cayendo. Y cada día van más luchando para irse al infierno que para entrar en Cristo. ¿Cuándo alguien está luchando para irse al infierno? Amén. Cuando alguien está oyendo la palabra, se arrepiente y vuelve a caer. Se arrepiente y vuelve a caer. Esa persona va acercándose más al infierno y estando sentado aquí mismo. Se va acercando más al infierno que a la palabra. Porque va conociendo más la palabra, pero no va viviendo la palabra. Amén. Ve que ya no pudimos serio. Amén. Porque usted tiene toda la salida. Si usted sabe que está fallando, usted sabe que tiene una sola salida. Encerrarse, arrodillarse y esperar que Dios le hable. Pero muchos no pueden orar solos. Tienen miedo. Miedo. El diablo les mete miedo. Y nunca son victoriosos. Aquí está el hermano de mi hermano Elías, no me acuerdo cómo se llama. Y un día fueron a mi casa con el hermano Daniel Toledo. Yo le dije, mira, váyanse unos 7 días a un lugar donde no lleven comida, no lleven nada. Y oren hasta que Dios sientan la presencia de Dios que los cambia. Pregunté ayer si lo habían hecho. No. Después de 7 años. No voy a decir más, porque va a quedar la escoba. ¿Y sabe por qué trastabillamos? La culpa no la tiene Dios. La culpa no la tiene el predicador. La tenemos nosotros mismos. Nada más porque no obedecemos. El diablo dice, la culpa tiene Elías, la culpa tiene Flor, la culpa tiene... No, el diablo le encanta echarle la culpa a otro. Pero nunca él reconoce quién es culpable. Porque yo les puedo probarle aquí, presente, Dios bajó y le habló a Caín. Le dijo, el pecado está a la puerta. Ya no echaron balas, Caín. Vino la, ¿cómo se llama? Los altares. Dios bajó, consumió el altar de Abel. Y el rostro de se demudó, cambió, se contrarió, se arrugó de rabia, de envidia. Voy a entrar una horita aquí. ¿Me ayudarían ustedes? Lo único que pensaba en ese momento Caín era matar Abel. Eso es lo que bajó Dios a decirle. El pecado está a la puerta. Ahora, Caín se llevó para allá, Abel lo mató. Y nuevamente baja Dios. Caín, Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Miren, sinvergüenza. Y así encontramos a veces sinvergüenza también en nuestras congregaciones. Dios lo bendiga, mi hermano. No os digo más porque no vamos a salir llorando aquí. Pongámonos de pie, mi hermano. Dios nos ayuda a todos. Dios nos dé gracia. Caín nunca va a reconocer. Caín nunca confesó. Hoy día vemos, en el día que estamos viviendo, muchos en la misma condición de Caín. En la misma condición de Judas. Vemos muchos Judas modernos hoy en el mundo, en nuestras congregaciones. Por eso que usted, si Dios lo ha sacado de ahí, usted dele gracias. Porque usted ha visto que hay un Redentor semejante. Oh. Padre, te damos gracias. Eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero. Queremos confesarte, Señor, que te amamos. Queremos confesarte, Señor, que te adoramos. Queremos confesarte que has sido negligente. Queremos confesarte, Señor, para que tú vengas en esta hora y abogues por mí. Para que tú te pares por mí, Señor. Yo he luchado, he peleado esta batalla, pero he visto que mi vida no cambia, Señor. Pero deseo que tú me cambies. Deseo que tú hagas una obra en mí, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven a este pueblo, Padre. Ven a esta cinta, Señor, que está siendo grabada. Y cada hermano que la pueda escucharla en los distintos lugares, tu Espíritu Santo sea bajando, Padre. Estamos en la hora más difícil de la historia. Permíteme pararme en tu palabra y ningún demonio traiga confusión a mi vida, Padre, sino que pueda pararme y decir gracias, Padre. Darte la gloria, darte la honra, darte la alabanza, Padre. Padre, te damos gracias. Después de 7 años me has permitido volver a este lugar. Yo no pensaba que ha pasado tanto tiempo, pero vemos que el tiempo ha volado, Padre. Ya no hace ni un año que había prometido a mi hermano visitarlo este año, y pasaba una cosa y otra y pasó el año volando. Y ahora tuve que dejar todo de lado para comprometerme, Señor, y estar aquí. Para que mi hermano Lía no pensara, Padre, que no quiero estar. Pero tu palabra es real y verdadera. Te damos las gracias, Padre. Te damos la gloria. Te damos la alabanza. Bendice este pueblo, Padre. Hazlo ser sincero. Si tú eres sincero, que no tengamos nada escondido, que no hablemos mal de nadie, que no haya odio, no haya amargura, que nos podamos mirar de frente y amarnos, que nada nos estorbe, Padre, porque, Señor, queremos tener tu naturaleza, queremos tener tu propio cuerpo, Gracias. Gracias, Señor. Ayuda a mi hermano Lía. Ayuda a los hermanos que le ayudan, Padre. Ayuda a los hermanos que están congregándose. Ayuda a los que han de llegar, Padre. Dales tú la fuerza. La fuerza que todos necesitamos. Tú eres el Redentor. Tú eres nuestro pariente Redentor. Te doy gracias, Padre, porque abriste camino donde no había camino. Porque tu palabra ha venido a nuestras vidas. Oh, te damos gracias. Te damos la gloria, te damos la honra. Oh, te damos la alabanza. Oh, gracias, Señor. Mi hermano Elías sabía, Padre, que no tenía ningún deseo de predicar en este día, Padre. Si tú has hablado, has sido tú hablando a tu pueblo. Y ojalá que cada hermano, cada hermana puedan, Señor, aquí pararse, decir: Dios nos habló. No decir que el hermano Flores nos habló, que ellos puedan decir: Dios nos habló, Dios nos corrigió, Dios nos enderezó, porque tú eres un Dios maravilloso, eres un Dios grande. Te amamos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Dele gracias, mi hermano. Adórele. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tú nunca nos has dejado. Tú nunca nos has desamparado. Gracias, Señor, porque tú nunca has visto mis debilidades, mis fallas. Tú siempre estás ahí para ayudarme, para darme fuerza. Yo te digo gracias, Señor. Te amamos, Señor. Ayuda a toda esta juventud que la veo grande, Padre, que han crecido. Llénalos con tu Espíritu Santo. No los dejes a medias, Padre. No los dejes que sean solamente buenos creyentes para congregarse, buenos creyentes para tocar, buenos creyentes para decir amén, buenos para venir a la iglesia, pero lo más grande, que tú vengas y los selles, que haya un deseo en nuestros corazones de un verdadero sellamiento del Espíritu Santo, de una verdadera experiencia contigo. Saber que aunque muera y aunque vaya más allá del sepulcro, yo he de ver a mi Dios. Yo voy a ver a mi Creador. Yo voy a ver a mi Formador, porque yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que tú estás vivo. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, te amamos. Te bendecimos. Te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la alabanza. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Es su tiempo, mi hermano. No quiero que usted se vaya con cosas guardadas. Es su tiempo, dijo el profeta, mientras estamos orando. Si usted tiene algo contra un hermano, dijo, le vaya y arregle con su hermano mientras estamos orando y dando gracias. No se vaya de aquí, mi hermano, sin haber arreglado antes. No sea como Caín. El pecado está a la puerta. Dios le ayude, mi hermano. Si tiene una joven, si tiene algo contra una joven, vaya y pídale perdón. Arréglense. No tenga nada escondido. Que nada estorbe su presencia. Que nada estorbe su palabra. tú estás aquí presente, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos. Amén.